que es único como para Atizapán, es una belleza del área metropolitana y creo que tenemos la obligación de trabajar por la conservación de la misma. Y será nuestra tarea el ordenar todas las descargas que se vierten y que llegan al final del día a este precioso lugar y contener ahorita el tema de lo del lirio. Ya en los próximos días arrancarán ya los trabajos con la planta marina porque va a estar dragando el lirio acuático y creo que con eso obviamente vamos a tener un buen resultado. Sí,